Muy buenas a todos, estamos de nuevo con Trader Life y es que ha habido una pequeña actualización. Vamos a pasar a verla porque ha cambiado un poco la cosa. Y de hecho vais a estar viendo aquí el menú principal, el cual dice modo fácil por 10 de dinero. Pero vamos a echar un vistazo muy rapidito a las notas del parche. Bueno, aquí tenemos la actualización de la nota del parche. Dice que es la actualización 1.9 de Trader Life Simulator, que está aquí. Dice nuevas características. Bueno, en primer lugar podemos comprar un Ferrari, así, tal cual, ahí a lo loco. Un nuevo coche, ¿vale? Bueno, nos meten un nuevo idioma, un coche deportivo. Se puede comprar una granja. Dice, hay tienda de animales nueva, tenemos, y nos han metido el modo fácil, ¿vale? Todo este texto es del modo fácil, en el cual básicamente nos dicen que ganamos más dinero, la gente se queja menos de los productos que no tenemos, teniendo más cosas a las otras tiendas, y bueno, nos cambian un poquito la posibilidad de incluso de cambiar el nombre de la tienda y toda esa historia. ¿Le podemos llamar el Badulaque aunque sigamos con nuestra partida? No lo sé, lo comprobaremos. Y bueno, pues dice que básicamente pues tienes más posibilidades de configurar más cosillas, ¿no? Tampoco nos vamos a enfocar eso, das una pausa y lo leéis todo en sí. Y luego dice, bueno, posibilidad de desactivar la lluvia en el menú de configuración, para que no quiera que llueva y no le guste el agua, como sea un gatillo, pues eso, que no se moje. Luego las mejoras de funcionalidad de conducción de scooters, bueno, mejoran básicamente cómo se conduce, sobre todo la frenada, que madre mía la frenada, loco. Y bueno, y la enfermedad ha sido revalorada, ahora o nunca se enfermará si mantiene el hambre, suciedad y el inodoro debajo del 75, ¿vale? Si estás por debajo del 75%, de las tres cosas, pues que no enfermas nunca, o sea que eso está bastante bien. Y luego hay unos pequeños ajustes en los que, bueno, te cambian cosas, pues bien está. Mejora del interfaz del usuario, en el cual pues mejoran cosas, con lo cual bien está. Corrección de errores, en las que siempre corrigen cosas, ya sabéis. Y este nos pone aquí un par de imágenes de la granja que podemos tener, que se puede comprar y demás. Así que ya no solo vamos a poder nuestra tienda Badulaque, sino que también vamos a poder tener un poquito de ganado para tener materia prima ahí a saco. Así que dicho esto, continuamos. Vale, bueno, pues vamos a ver. Dice, los precios de Gibershop cambiarán todos los días, ¿vale? Eso es uno de los pequeños cambios que han tenido. Así que ya no son los mismos precios siempre de la tienda. Así que nosotros seguimos a lo nuestro, en plan, cargar el juego, desactivar el HUD. Oh, qué bonito, para hacer miniaturas, qué bonito. Vale, ya está, ¿vale? Ahí estamos. Muy bien, venga. Quiero saber por dónde salgo de mi casa. Gracias. Bien, vamos. Uy, voy a darle aquí a grabar, que no estaba dando a grabar. Perfecto. Vale, o sea, a grabar al tiempo para controlarlo. Bueno, pues han cambiado cosillas, ¿vale? Así que nosotros de momento nos vamos a ir a lo que viene a ser nuestra tienda. Vemos que ahora vemos una estrella en el menú, arriba del todo a la izquierda, que pone una estrellita ahí con la barrita, tal. No sé qué querrá decir eso, pero bueno, le echaremos un vistazo. Sí que es verdad que de las cosas que yo he notado en plan, que quizá a lo mejor había que cambiar, es el tema del banco. No, o sea, yo quitaría la tarjeta de crédito, en plan, vale, tú la tienes, la puedes pagar con ello, pero yo quitaría, madre mía, el freno de mano, escucha, el freno de mano no lo han tocado, ya te digo yo que el freno de mano no lo han tocado. Mira, 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 mira la frenada con freno de mano, ojo, ojo, ahí poco se habla de eso. Bueno, vamos a investigar, a ver si tenemos algún pedidito. No, vale, vamos sin pedidos, con lo cual guay. Vale, pues vamos a entrar por la puerta lateral. Vamos a abrir la tienda. Ahí estamos, ahí le damos. Y ahora echamos un vistacillo a los nuevos cambios. Vale, open shot. Ok, ¿algo que recoger? Sí, 18 dólares. Venga, y de aquí, no sé qué me haya de aquí, bueno, da igual. El caso es, menú. Vale, mira, Animal Trader, vale, que está aquí, perfecto. Y mira, aquí el establo, que me imagino que este es el que podemos llegar a comprar. Nos costará X. Vale, vale, bien, 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 bien. Bueno, pues la cosa va fluyendo, ¿no? Ok, bueno, el hecho. Tenemos 84. Ah, mira, y va, vale, va subiendo. O sea, que la estrella debe ser como nuestro nivel de reputación o algo así de la tienda, porque según han ido comprando un par de productos, ha ido subiendo un poquito. Bueno, tenemos 188, ¿no? Chocolate con leche. ¿Habrán cambiado? Vamos a ver, elige un producto. Nah, esto sigue en inglés. Escucha, que mucha traducción, mucho, o sea, muchos cambios, pero no habéis traducido esto al español todavía. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Vamos a hacer un vistazo primero a ver qué tenemos aquí. Vale, necesitamos los sprays estos, ya no me acuerdo ni cómo se llamaban. Tenemos la lejía, vale, pañales y cosas de esas que ya seguir, teníamos té, tal, vale, pañales. Venga, pañales, a ver si consigo encontrar los pañales. Yo voy a darle a productos, a ver, ¿qué pone aquí? Producto original, Dippers, 83. Vale, a ver, si seguramente chocolate, chocolate. ¿Esto cuánto cuesta? 51. Chocolate Milk S. Comida de tal. A ver, quiero ver una cosa.
Entregar a Javer. No. Quería ver el cartelillo ese y no me lo han dejado. Bueno, esto se sigue bugueando. Vale, y aquí que tenemos. Aquí, vale. Chocolate con leche no tenemos. Vale, cambiar el nombre del supermercado. Venga, vamos aquí. Vamos aquí, vamos a poner el Badulaque. La primera con mayúsculas que siempre queda más bueno. No me deja ponerlo ahora. Badulaque, perfecto. Lo ponemos en un color así llamativo. Color de la muestra del supermercado. ¿En verde? En verde. Ahorrar, defecto, ahorrar. No sé si me lo habrá cambiado o no. Vamos a comprobarlo. Bueno, comprar la finca, ¿vale? Esta sería la finca para tener el ganado. Comprar el segundo cajero, las facturas, ¿vale? Pago automático de facturas de electricidad. ¡Ah, amigo! Vale, la opción de pago automático, le damos que sí. Cierre automático de la tienda, le damos que sí. Tienda abierta automática a las 7, le damos que sí. Bien, bien. Vamos automatizando cosas, eso me gusta. Y guardar partida, ¿vale? Esto ya es lo de siempre, ¿vale? Ok. Bueno, vamos a ahorrar 150 y vamos a comprar lo de los periódicos, ¿vale? Y de momento se quejan con... Chocolate con leche. Venga, chocolate con leche. No hay. Y el L sí hay. Venga, venga, tráeme chocolate con leche. Cereales, tráeme cereales. Cereales siempre están bien. ¿Qué más? Washing powder. Jamón, champú, toothpaste. ¿O sea, pasta de dientes? No tengo ni idea. Damos también. Chip, patatas. Patatitas. Venga, unas patatitas. Venga. Y veis que lo de la estrellita ahí va subiendo, ¿vale? Ok, todo esto me lo traen porque soy un vago y no quiero ir a comprarlo yo. Que podría ir perfectamente y comprarlo nosotros, incluso más barato, y nos ahorramos ese... ¿qué ha pasado aquí? A ver. Vale, gracias. Ahora cojo eso. Que me lleva uno solo cuando me quería llevar la caja entera. Vale, luego pues ya sabéis que lo ponemos ahí. Vale, voy a hacer lo de siempre, ¿vale? Voy a colocar todo lo de la tienda y demás. Y vamos viendo, ¿vale? Y vamos viendo un poquito a ver cómo fluye la cosa. Vale, otra de las cosas que quiero enseñar, todavía no he colocado la tienda, pero veis abajo del todo a la derecha. No sé si lo taparé justo con la cámara, a lo mejor tengo que subirlo un pelín más. Pero bueno, han puesto una barra de estamina en la cual, bueno, pues básicamente ahora ves si te cansas o no te cansas. Vas corriendo y se va cansando. Perfecto, bueno, eso está bien, porque de repente te quedabas sin estamina y una cosa. Venga, voy a seguir colocando. Bueno, ya he terminado de colocar todo. Le he colocado un poco ahí a purrela, bolsa de patatas arriba. Aquí en medio, esto es chocolate con leche. Requiere nevera. Que esto requiere nevera. Pues me va a poner malo enseguida. Así que ya está, escucha. Oferta especial en el chocolate con leche este. Este requiere nevera, oh, qué bonito. Y esto he puesto aquí dentífico y demás, así que guay. Ahí vamos con todo. Vale, y ahora quiero pillar pasta. Ahí, vale. Y no Money to Collect. Sí, Money to Collect, 338. Vale, y quiero darme una vuelta. Vale, quiero darme una vuelta. Yo dejamos al de la tienda ahí. No tengo frigorífico. Bueno, poco a poco. Bueno, espera, compramos 338. Vamos a comprar. No vamos a comprar nada. Vamos a esperar un poquito, ¿vale? Voy a chapar aquí. Vamos a irnos a la tienda de ganado. Vamos a ver la parte nueva. Y a su vez, bueno, pues luego si hace falta, pues compro lo del estante de periódicos y empezamos a vender ahí periódicos a todos lados. Tengo que ir todo de frente hasta el final. Vale, eso está guay. Venga, le damos aquí de frente. Cuidado no volcar, que somos muy capaces de volcar. Vale, voy a hacer una cosa. Vale, voy a pillar algo de papel. Ahora que tengo dinero. Vale 15 ahora, le han bajado mucho el precio, Antes valía 60. También te digo que ahora ha alimentado mucho menos, Venga, ahí vamos. Vale, luego ya haré pipí y esas cosas. Vale, incluso aquí puede que en el trabajo me plantee la opción de ponernos un baño. Bueno, el caso es que esto es el de los móviles, esto está... Espera, que estoy yendo al lado contrario. Venga, perfecto. Vale, nuestra tienda va ganando mayor reputación, por así decirlo, ¿no? Así que me imagino que contra más reputación, pues más eso. Estaremos jugando ahora en modo difícil porque no lo he puesto en fácil por 10, con lo cual estamos ahí a guay. Vale, aquí, ojo. Ojo, los militares, ¿cómo se han puesto? Se supone que... Bueno, tira de frente. Tira de frente, que se suponen cosas, pero que voy viendo ahora. Vale, A ver, para. Estamos...
En el mecánico, ¿vale? Estamos, se supone que. Ah, bueno, claro, que me he planteado que estábamos aquí, pero no, hecho así, estamos en el mecánico, pues sería justo adelante, ¿vale? Se me ha ido la olla mirando el mapa, pero no pasa nada. Bueno, espera, ya que estamos aquí. Espera, para. ¿Pero qué hace? ¡Para con la vida! Para, bájate. Madre, es que tardo menos andando que. No sé dónde se saca este hombre el carnet de conducir. Bueno, en fin. Yo quiero venir ya aquí, porque claro, pone taller mecánico. Aquí es donde compraremos el coche, supuestamente, ¿no? Pero bueno, quiero. Sí, le pones una mano. Y que. El mismo tío para comprar todo. Bueno, y. Vale, aquí voy a tener que venir con el coche en sí, ¿no? Vale, bueno, pues ya está. Para reparar el coche, ya veremos cómo lo hacemos. De momento, ahí. Dale cañita. Corre, 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 corre. Perfecto. Venga, ya una placa, sí, para el coche. Vale, y se supone que esta parte de aquí que vemos a la derecha, efectivamente, es la granjita nueva que han puesto. Vale, parte ahí. ¡Para! Dios mío, chaval. O sea, yo sí compro otro coche, más que nada para que frene bien. ¿Y cómo no? Tenemos al mismo tío, pero bueno. Vale, pollo, 50, 50, para que me dé huevos. La oveja, 350, o sea, compra por unidades. 500, las vaquitas para que me den leche. Vale, o sea, que te lo venden por unidades. Pero claro, nosotros también podemos comprar un terreno, entonces vamos a ver. Sigo todo de frente, primero a la derecha, luego a la izquierda y todo de frente. Perfecto, verás cómo nos perdemos. Bueno, a ver, primero a la derecha. Muy bien. Gestionamos. Eso es. De hecho, debería comprar neveras. Costaban bastante caras las neveras, pero bueno. Y ahora era todo de frente. Y lo que pasa es que también me gastarán más electricidad, con lo cual. Ya, no tengo chocolate con leche. Ese. Bueno, pues ese no sé, pero aquel sí tengo. O sea, que compra del otro de momento. Vale, espera. Para. Dios mío. Blanqueadores, ve, escucha, bueno, L no tengo, blanqueador L no tengo, ¿esto qué es? Este es el silo, vale. Ok, y esto se puede comprar aquí o por aquí. Vale, nada por aquí, nada por aquí. ¿Esto ya es nuestro? ¿Se puede comprar? ¿Yo puedo tener aquí mi granja de animales ya directamente? Porque tampoco nos han enseñado nada. Y quiero mirar esto de aquí, quiero mirar esto de aquí del mar, ya que estamos aquí pegados. ¿Vale? Aquí no sé si cuando lo compre directamente se me vendrán aquí los animales a pastar y tendré que venir yo aquí a ordeñarlos y cosas de esas. O sea que lo vamos a hacer ganaderos. O sea, APU es pluriempleado. Sí, señor. Vamos a tener un badulaque completísimo. Vale, y hemos dicho que esto es para el fondo todo a la izquierda. Ok. Vale, pues vamos a ir en la dirección. Sí, ahí está el fondo. Lo veo, cartel rojo. Ah, por cierto, y tenemos que ver nuestro cartel. Porque si hemos podido ponerle. Vamos, si se ha cambiado a Badulaque, está bastante bien. Estamos ganando pasta, ¿eh? Y un cartelito verde ahí por todos lados. Vale, Sporting Company. Compañía de exportación. Vale. Ok. Vale, bajamos para abajo. Un par de cosas. ¿Quién se deja el coche abierto? Ah, vale, era un bugueito. ¡Un bugueito! ¡Muy rico! Vale, aquí no hay seguridad. Oficinas cerradas, un tío. Dice. Comprar. Esto es como comprar acciones, ¿no? 50K, me imagino que sea 50.000, ¿no? Si yo le iba a comprar, me va a decir que no tengo dinero. 50.000 para comprar, para. Como. Entiendo que es como. Como parte de la empresa, ¿no? Por así decirlo. Para que lo entendamos todo fácil, ¿no? Bueno, aquí está. Para ganar más pasta, ¿vale? 50.000, o sea, estamos hablando de 50.000. Lo mal que haya puesto un modo fácil de por 10, ¿sabes? O sea, flipas. 50.000, loco. 50.000. Estás que vuelvo a casa. Venga, vamos por aquí. Giramos. Claro, para conseguir esos 50.000 habrá que farmear un montón, con lo cual ya os digo que no tiene pinta de que lleguemos, ¿vale? Ya os lo voy dejando por ahí. Pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Si le dais mucho apoyo, lo mismo me lo farmeo. Pero tenéis que darle mucho apoyo. Vale. ¿Cómo voy de gasolina? Vale, está el depósito prácticamente lleno. Esto gasta poquito. Eso está bien, eso está bien. Vale, incluso. Es que claro, podría comprar lo de los huevos ya y tal. Nah. Vamos a centrarnos en seguir mejorando nuestra tienda. En seguir comprando más estanterías para poder comprar más cosas. En sobre todo poder comprar la nevera. Creo que la nevera sería un factor importante. Voy frenando ya.
para, sal, para, Dios, por el coche. Uf, increíble. Lo de sacar el coche y eso. Bueno, ¿esto qué es, por cierto? Rotten. Ah, porque esto se ha puesto malo, ¿no? Sí, esto era lo de la leche, que se ha puesto malo, con lo cual hemos gastado un montón de pasta para nada. Vale, cosas que pasan, ¿vale? Necesitamos más. Esto era detergente, ¿no? Sí, es que claro, aquí según se vaya acabando la cosa, tienes que ir comprando más. Mira, café, detergente. Y necesito dinero en la tarjeta. Así que vamos a hacer nuestra transacción. Vale, ya hemos visto un poquito todo lo que se puede comprar, se puede vender. Voy a... Espera, voy a hacer una cosa. Porque si no... ¿Era con la tarjeta? Sí, es que voy a necesitar todo con la tarjeta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa que es lo que iba a hacer. Vale, vamos a transferir de la cartera al banco 200. Transferir. Y del banco a la tarjeta 200. Transferir. Vale, ahora aquí vamos a transferir 60. Vale, para que pueda cobrar el tío. Y lo dejamos así de momento, ¿vale? Me quedo con 33, pues tengo que comprar algo de comida. Y vamos gestionando, ¿vale? Entonces, importante. Seguir ampliando el negocio. Hay que seguir ampliando el negocio poquito a poco. Mira qué torre de dentíficos. La torre Pisa de dentíficos, increíble. Esto es una cosa espectacular. Ah, el... Vamos a ver, por favor. ¿Banco? ¡Badulaque! ¡Sí, señor! Voy a poner en rojo. Bueno, venga, vamos a dejar en verde. Badulaque. Y si no, ponedme en los comentarios. ¿Cómo mola Badulaque? Badulaque, Badulaque. Es el Badulaque de Mike. Tironi, tironi. Badulaque, Badulaque. El Badulaque te va a gustar. Bueno, a ver, cosas que se venden bien. El detergente y esas cosas. Detergente, detergente. Flow, sugar, pasta. Han cambiado, porque por aquí estaba el café antes. Ya no está por aquí el café, ahora está más arriba. Vale, el café. Tenemos que pedir vegetables, pizza, yogur, watermelon. Eso, también tenemos que comprar cosas para poder poner fruta. Pero bueno, de momento, champú teníamos. Era detergente, detergente. Vale, esas dos cosillas, ¿eh? Lo vamos a colocar en un momentito. Me voy a traer las cajas para acá. De hecho, esto era el jabón de manos, ¿no? Lavado a mano, 9, que son estos de aquí. Y tengo que seguir trayendo más material, claro, hay que seguir vendiendo. 248, antes de que se me olvide. Vamos a pillar por aquí. Comprar máquina de jugo. Para hacer zumitos y cosas de esas. Mira, leche, naranja, galletas, pañuelos, aerosol de limpieza, magdalenas. Sí, me piden un montón de cosas para que vayamos teniendo un poquito de todo, pero claro, poco a poco. Mira, ¿a qué se vende? Mira, el champú se vende bastante bien, a 12. La pasta a 8, el champú a 12, café a 10, limpiador de baños a 11. Interesante. El chocolate este se ha vendido a 15, pero claro, el tema es que necesitamos la electricidad. Vale, sí. Porque, a ver, yo podía romper un poco el juego en el sentido de que yo ahora puedo coger y decir, pues solo voy a comprar los productos que se vendan más caros y así ampliamos el negocio. Pero bueno, vamos a comprar el puesto de periódicos. Vamos a ver todo lo que nos han traído. ¡Hop! Que por cierto, el puesto de periódicos me imagino que lo tendré en el inventario ahora. Pero bueno, yo voy a poner esto por aquí. Vamos a seguir comprando un montón de cosillas. Y claro, hay que tener cuidado porque claro, cuando vas a comprar un producto, al estar en inglés, entre que no me entero de 100% de qué son las cosas. Wall. Esto es un muro, ¿verdad? Vale, esto es un pequeño muro en el cual yo puedo poner así. A ver, es que me gustaría hacer un baño. ¿Yo puedo poner aquí el muro? Sí. Pero bueno, me gustaría poner aquí un baño, ¿sabéis? O no. No lo sé, vamos a dejar de momento, me lo plantearé. Porque puedo poner un muro, puedo poner ta 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 y puedo poner... Vale, aquí tengo una mesa, que no sé muy bien para qué la quiero, pero tengo una mesa, no te voy a engañar. Tengo una mesa, ¿vale? Tengo incluso aquí una... Aquí tengo fuera mesas también. Voy a poner aquí una mesa, dirás, ¿para qué? No lo tengo claro, ¿vale? Pero voy a poner ahí una mesa.
porque está guay, ¿vale? Y por ejemplo, los cafés que ya no me quedan, imagino que se pueden poner aquí en la mesa, ¿no? Esto, escucha, esto está buenísimo, ¿eh? De hecho, si me traigo la caja para acá. Hop. Mira, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Me han pagado un poquito más, ¿vale? Por tener una buena presencia los cafeticitos. Y les tengo aquí, ¿eh? Para que se vea nada más entrar y sea todo súper guay. Ok, bien. Gestiona todo esto. Quiero mi estantería. ¡Uh! Estantería de periódicos. Y yo ahora puedo comprar periódicos. Se ha puesto sola, perfecto. ¿Y yo puedo comprar periódicos ahora? ¿O esto me da un poco igual la vida, no? Tuna. Quiero comprar tunas. Y aceitunas. Y cosas de esas. Pero claro, es que no sé si. El tema es ese. Que no sé si. Sí. Sí. Vale, watermelon, cape, tal. Esto me va a tener que poner un día a traducirlo todo y decir, vale, esto es esto, esto es esto, y vamos a ir a comprar. Pues escucha, espectacular. Aceite. Venga, compra un poquito de aceite. Vamos a traer. Jam, ¿no? Cashew, burger, cupcake, chocolate, biscuit, strawberry, biscuit. Esto era caro, ¿verdad? 149, loco. Vale, banana, rice. Vamos a traer, es que claro, las bananas no tengo cestos. Un poquito más de arroz, ¿vale? Y ya está. Venga, vamos a pillar las cosillas y ya con esto vamos a acabar el capítulo de hoy. Hemos visto un poquito las novedades, las granjas, los animales. Ya sabemos que podemos comprar cosillas y ya colocaré yo más cosas de estas, tranquilamente, ¿sabéis? Y ya está, así que tampoco puedo decir mucho más. Novedades, novedades, se van viniendo novedades. Cierra, cierra por aquí. La tienda se supone que ya cierra automática, con lo cual el tío ya se ha ido. Lo que no se cierra la puerta automática. Shop closed. Pues he tenido que cerrar yo, ¿eh? Y supuestamente está automático. Arroz, aceite de cocina, detergente. Vamos a poner por aquí el detergente. Vale, yo pues lo dicho, me voy a quedar aquí colocando un poquito esto. Ahí estamos, ¿vale? Y ahora nos vemos. Vale, ya terminé de colocar un poquito las estanterías de todo. Bueno, aquí nos quedaría un arroz. Tengo arroz. Espérate. Vale, vamos a colocar esto juntos mientras despedimos el capitulillo ya por el día de hoy. Y básicamente, es que está la durada vida del reponedor. Básicamente es por la noche cuando cierra o antes de abrir por la mañana temprano. Eso ya cada uno se monta el horario que quiera. Pues básicamente tienes que recolocar la tienda. Yo creo que es lo más rentable. Si no, a ver si lo haces por durante el día, perfecto, ¿no? Tampoco pasa nada. No tenemos muchas cosas que hacer ahora, la verdad. Entonces, la cosa es así. Reponer, comprar, reponer, comprar, reponer, comprar. ¿Vale? Esto es un poco así. Y día a día vamos a ir intentando poner cosas nuevas. Periódico y así, en un principio no parece que yo tenga que hacer nada. Pero bueno, esto me imagino que mejorará la reputación de la tienda y cosas de esas. Y algún periódico se llevarán. Y tú ya sabes. Vale, he estado mirando lo del cierre automático. Vale, el cierre automático de la tienda es cuando ya no tienes absolutamente nada más que vender. Con lo cual, pues bueno, tampoco. No te van a cerrar la tienda por la noche automáticamente. Así que tendremos que venir nosotros a cerrar. Y estos son los jabones a mano de estos. Que bueno. Vamos a ponerlo así para que se vea la etiqueta, ¿no? Siempre queda un poquito más mono, aunque ya digo que da un poco igual, ¿eh? El cómo lo coloques, porque no te va a mejorar la compra por el hecho de colocarlo mejor o peor. Sí que es verdad que si tú lo colocas, por ejemplo, así, pues te van a caber muchos más, ¿vale? Se pueden subir unos encima de otros y eso hace que en una misma fila puedas tener un montón de cosas más y necesitas menos estanterías quizá para poder vender cosas. Bueno, dicho esto, ya hemos visto las nuevas mejoras, hemos visto todo, hemos ampliado un poquito la tienda, ¿no? Poquito a poco vamos a ir comprando cosillas. Ya tengo 147, más o menos. A ver, hay que seguir haciendo compras. Nosotros ahora podemos elegir aquí productos, pero claro, no tengo para pagar, con lo cual tampoco vamos a hacer mucho. Así que lo dicho, yo lo voy a dejar por aquí, vamos a guardar partidita. ¿Ves? Aquí lo que pone cuando no hay asistencias. No sé si lo taparé yo con mi cuadro, pero bueno, aquí pone cierre automático de la tienda cuando hay asistencias. La tienda se abre automáticamente a las 7 y creo que me está sonando las tripas, estoy sucio y me voy a ir a casa a darme una ducha. ¿Se recupera la estamina? No. Aquí tengo mucha orina también. Vale, pues nos vamos a despedir. Escucha, me voy a ir meando. Tienes que ir al baño, lo sé, voy al baño. Y ahora sí, chicos, me meo como si no hubiese un mañana. 99 de orina tenía ya, no me dejaba ni correr. Bueno. Y una duchita. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Las 3 de la mañana. Tengo mucha hambre, eso sí. Es lo que tiene. ¿Me dejarán cocinar ahora o no? Me imagino que no, ¿no?
No puedo cocinarme nada en casa, ¿eh? Tengo aquí unos huevillos, tengo aquí para cocinar, pero no me dejan comer nada, de verdad. Me hacen gastarme dinero. Bueno, pues lo dicho, no vamos a ir a la cama, vamos a guardar esto y ya sí que sí, nos vamos. Sí, encuentro mi cama. Mi cama, sí, venga. Espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.